Oye, partimos con el Sammy. Vamos a partir directamente con una pelea. Pero ¿sabe por qué se genera esta pelea? Se genera en Twitter. Una mujer le dice a otra que ella satisface mejor al marido que la misma esposa. Y esta pelea es por eso. Por favor, señor director. Mira. No. Tenía la pura cara de ¿De dónde lo sacaron, Felipe? La catedral. La obra de la capilla. San Juan se traduce. Es como el pisco sour catedral. La, claro. La fucking bitch. Tiene que ver con el tamaño. No. La flacuchén, la más flaquita dice, le dijo. Tus días de puta se acabaron. Eso le dice. Mira. Mira. ¡Qué opera! ¿Cuál es mejor en qué? Sexualmente hablando, porque no hay que estar peleando que una dice que mejor que la otra. ¿Cuál es la señora? Lo que pasa es que la gordita es muy dominante y le gusta ría nomás. En cambio, la otra es más versátil. Claro. Oye, ¿sabes qué? Yo creo que el pelo le debe doler a esta galla, pero unos 3, 4 días después. No, o sea, todo el rato te debe doler. Oiga, directamente vamos a viajar de Estados Unidos a Australia. En el Opera House se hace una proyección. Ellos son los maestros de proyectar distintos tipos de imágenes. Por favor, deleitémonos. Fuegos artificiales primero. Fuegos artificiales primero. Bueno, perdón. Lo arreglamos a tiro. Lo arreglamos a tiro. Como si fuera yo. 75 años celebra el Golden. Vámonos a San Francisco. Golden Gate. El Golden Gate. Más de 2 millones de euros. Claro. No, pues. Nosotros discutimos. Perdón, señor director. Chacao. Lo están quemando. 2,7 kilómetros de largo tiene esto. Mira la cascada. Les vuelvo a decir, desde 1937 han pasado más de 2 millones de vehículos. 75 años cumple el emblemático puente Golden Gate de la ciudad de San Francisco. De hecho, cuando uno va por la mitad, al lado se ve la cárcel de Alcatraz. ¿Ah, sí? Sí, pero cuando no hay, no está nublado, que es el 90% de los casos. Que después hicieron una serie tan exitosa. No. Ah, qué buen culo. Oye, mira, por favor, la cantidad. Oye, qué lindo. Y esto fue juegos artificiales. San Francisco, mierda. No, no es para celebrar el 75 años. No, es para celebrar el puente Chacao. La ciudad. Son 2,7 kilómetros. ¿Y cuánto habría que hacer para el puente Chacao, Felipe? Un poquito más. Intento que un poquito más. 3,5 kilómetros, lo que yo crucé el canal de Chacao. Creo que no, eso es. Encuentro que nosotros tenemos. Un punto más angosto, el otro ese por ahí. Felipe, yo encuentro que nosotros tenemos. Pero el puente Golden Gate es otra cosa, güey. Sí. No, es otra cosa. Llegué sin punto. Más bonito. Con placer. No, una manta. Mire, por favor. Un despliegue de proporciones para 75 años de celebración. Ah, era por eso los fuegos artificiales. Exacto. Ya. Golden Gate. Qué alto fuego, qué choro estar ahí como cerca. Oiga, del fuego. De donde uno está viendo, todo lo que está a la derecha del puente es lindo, precioso, pintoresco. Todo lo que está a la izquierda, bueno, ni te metas ahí porque cagaste tomando salud. Imagínate. Es rígido, pero está Pixar. ¿Cómo que no? ¿Cómo ver la nueva puente? ¿A qué le podríamos poner fuegos artificiales para celebrar, man? El puente sobre el canal de Chacao. Pero, por ejemplo, el Costanera Center le podríamos poner fuegos artificiales. No, pero por dentro, en una eso se cae, güey. Pero, no, güey, oiga. O cuando inauguren la carretera para que la gente no tenga los tacos a la salida de Costanera Center. Ah, no. Mira, qué bonito. Excelente. Está bonito. Bueno, ahora, el traspié que tuve, me voy a... No voy a recuperar. Ahora sí viajamos a Australia. En el Opera House, te lo conoces. Este espectacular. En forma así como de tela. Maravilloso. Se proyecta Urban Screen, este colectivo alemán, va a hacer una proyección para dar festival a este. Perdón, para dar inicio a este festival. Está hablando de la técnica de mapping. Exactamente. Su mapeo, claro. Mira, por supuesto, mapping. Mira qué bonito. Músicas e ideas que se va a desarrollar hasta el 11 de junio. Este festival. A mí. De la no luz. Hace falta una obra arquitectónica de este tipo nosotros, ¿no? Pero no hay. ¿Y el Movistar? Sí, tenemos el edificio con forma de celular. Ah, súper parecido. Mira qué bueno. Tenemos su cosilla, ¿no? Son más secos que los franceses, weón. Qué bueno el mapping. Me encantó. No, es que sabéis que esto es realmente hipnótico. Tú podéis verlo y... Bueno, como ustedes deben saber, es el ejercicio antesala para el ataque del proyecto Rayo Azul. Claro. Bueno, si pueden hacer eso con un edificio,
O sea, eso, ¿en el si vos te metís la mano al bolsillo, podés pagarlo. Imagínate qué hacen los militares con esa tecnología. Pero, bueno, pueden hacerte creer con que del mar salió poco uno que Godzilla con toda su familia. Igual es mira, es como que está desnuda así bajo. Es un gran espectáculo. Qué genial. No, notable. Sí, notable. Yo les quiero hacer una pregunta para pasar al próximo video. Algunos de ustedes, me imagino que cuando chicos siempre tuvieron una figura de porcelana en la casa, esa que siempre tiritaba y que casi se caía, o que alguna vez se cayó. Y se quebró. Y se quebró. Ella tenía unos bototitos de cerámica. Bueno, yo les voy a presentar a este mapache, pero con una actitud muy particular. Por favor, señor director. Me gustan los mapaches. Mire. Ah, qué bueno. Ay, qué ¿es como Ardichan? ¿Es como Ardichan? Sí. Mire. Oh. Oh. Oiga, pero ¿qué onda? ¿No es persona? Es que un gato tiene siete. Está como un amigo. Mire. ¡No, no! Mire. Ah, se va a resfriar. Ah, no, se va a caer. Se va a resfalar, por favor. Pero esto es como el oso miserable, ¿te acordás? Que lo pasaba por una desgracia. Suicida, ¿eh? Muy bien, Laurita. Es un mapache como que se pone a prueba. Está dando características de... Mire. Anda buscando el peligro este. Pero por supuesto, mire. Y contento. Pero es mapache, no es un gallo. Mire. ¡No lo hagas, mapache! ¡Se dispara! ¡No! ¡Se dinamita! ¡Se licúa! ¡Un mortero! ¡No! Siempre buscó las formas para suicidarse. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como sea, pegamento segunda, siempre pega.